¿Puedo sentarme? Claro, ¿por qué no? No lo sé. Como hay tanta gente a la que le molesta mi presencia. ¿Cómo te llamas? José. Yo Jesús. ¿Fumas? Sí. Pues muy mal. ¿Le das al canuto? No. Haces bien. Yo empecé así y mira cómo ya acabo. Sí. Me acuerdo que empecé con esta mierda por pura diversión. De buen rollo con los colegas. Con este vamos a pillar un pedal del copón. ¿Qué tiene ese de especial, Juan? Sí, pues bueno, sí. Por aquel entonces yo era feliz. Las drogas no son peligrosas, solo los mierdas como tú acabas de enganchar. Pero me tuve que enganchar a esa mierda. No sabía dónde me metía. ¿Escuchas? Sí, sí. Después empezaron mis problemas. Mi padre murió en un accidente. Y mi familia quedó destrozada. ¿Por qué mi padre? ¿Por qué él? Mi padre me dejó un gran vacío que solo supe llenar con drogas. No te jode, si encima me echará un llanto. ¿Te gusta? Me lo compré hace un par de semanas, cuando cobré la indemnización por la pierna. Sí, ahora me cuentas una de indios. Mira, en aquel almacén trabajé de transportista. Trabajamos muchas horas, pero nos pagaban bien. Aunque de nada sirvió tanto trabajo, todo se lo llevó la heroína. En aquellos tiempos, yo ya estaba casado. Y teníamos dos hijos, a los que no podíamos cuidar. ¡Cabrón! ¡Me juraste que no lo volverías a hacer! ¡Tranquilízate! ¡Lo he intentado! Yo ya no puedo más. Yo no puedo seguir luchando contra algo que sé que jamás venceré. Cariño, lo siento. Te juro que... No. No hagas juramentos que no vas a cumplir. Yo necesito mis hijos. Y no podemos traerlos mientras tú sigas así. He decidido que voy a dejarte. Por Dios, Laura, no lo hagas. Sois lo único puro que me queda. Si de verdad nos quieres, cúrate. Al final ingresé en un centro de Madrid, que tenía muy buena fama. Al ingresar, me debieron dormir. Y cuando desperté, estaba amarrado con cadenas a un sillón que estaba pegado al suelo. Tengo hambre. ¡Hijos de puta! ¡Soltadme de aquí! El tiempo iba pasando mientras mi ansiedad aumentaba. Pero aquella lucha no la pude mantener mucho tiempo. Solo me quedaba suplicar para librarme de aquel martirio. Soltadme, por Dios. Os lo ruego, tened compasión por mí. Fue horrible. Fueron los peores momentos de mi vida. ¿Y después qué pasó? En cuanto pude, escapé del centro.
Salí de allí peor que entré. Estaba totalmente descontrolado. Lo volví a tirar todo por la borda. Después de aquello, no me atreví a volver a casa. Sobreviví como pude. Hasta que tuve el accidente. Entonces me di cuenta que mi vida tenía que cambiar. Vamos a dejarlo. Te estoy aburriendo con mis paridas. No, no, que vas y... Después, cuando cobré el dinero, me vine a vivir con mis hermanos. Creo que ahora voy a conseguirlo. Necesito dejarlo por mi mujer y mis hijos. Bueno, parece que me has pegado el sueño. Voy a sobar un rato. Avísame cuando lleguemos a Cieza. Tranquilo, yo también me bajo allí. Venga, que ya hemos llegado.